Me imagino que nos damos ya por presentadas. Buenos días, queridas compañeras y queridos compañeros. Una de mis ideas o de nuestras ideas es tener el tiempo máximo para poder reflexionar conjuntamente. Estamos delante de un reto que es importante por varias razones. Entrar en un proyecto de género, de igualdad entre los sexos, es un valor añadido a nuestra profesión de profesoras y de profesores, de maestras y de maestros. Ayuda es como siempre tenemos que pensar en que nuestras acciones tienen que repercutir sobre lo social, sobre lo educativo y sobre lo personal. Y en este aspecto, los proyectos de igualdad repercuten en las tres dimensiones. Por lo tanto, es un proyecto político, de implicación y de compromiso. Es político porque son procesos lentos, pero de cambio cultural. Es político porque implica el compromiso personal en los centros por una vida mejor, por unos aspectos de menos agresiones, de más conciencia de ser persona y sobre todo en niñas y en niños, en chicas y en chicos, en profesoras y en profesores. Con lo cual, las dimensiones que abarcamos cuando entramos en proyectos de esta categoría son válidos y en el fondo son válidos para nosotras, personas, desde el punto de vista de construcción de una vida más completa, de una vida más consciente, de una vida realmente de poder acompañar a esos chicos y a esas chicas que están en época de formación para que seamos personas significativas en sus vidas. Y esto nos da el beneficio a nosotras y a nosotros de realmente acompañar de forma consciente para que no sufran tanto, para que tengan sentido sus vidas. Y vemos que cuando realmente pierden el sentido es cuando se dejan llevar por procesos que por estar de moda muchas veces entran en callejones sin salida. Y hablo de procesos a veces, en las chicas y en los chicos, en los cuales la modernidad, el hecho de la hipersexualización femenina o del riesgo en los chicos, lo corren simplemente porque es así, porque tradicionalmente ha sido así. Y ahí es donde nuestra figura, nuestra forma de estar en el mundo, es enseñarles, decir, quizás sea lo que se lleva, pero no es donde te va a llevar a una vida sana, a una vida saludable, a una vida responsable, a una vida comprometida. Todos esos valores que hay que poner realmente en tela de juicio, porque ahora veremos cómo el sexismo nos hace transformar en personas que a veces no queremos ser, pero que acabamos siendo, si no le enfrentamos, si no le plantamos cara. Es decir, el valor de estar en un proyecto como este es enorme. Y espero que lo disfrutéis mucho. Lo vais a disfrutar mucho porque aunque es complicado y es lento, os va a dar mecanismos, os va a dar herramientas para poder enfrentar cualquier tipo de conflicto en la vida y tendréis herramientas que hasta ahora no teníais. Y esto es de agradecer. Por lo tanto, gracias al Instituto de la Mujer, gracias a Carolina y gracias a las personas como el Ministerio de Noruega que está apoyando económicamente el proyecto. El punto que yo quería empezar la presentación de hoy del proyecto es por qué estamos hablando de igualdad de oportunidades o por qué estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres cuando aparentemente ya se habla de que la igualdad está conseguida. Ni de lejos. Estamos empezando a caminar. Hay personas que llevamos en el camino un ratito más,
pero estamos empezando a caminar. Y esto lo tenemos que tener claro. ¿Por qué empezamos a hablar de igualdad? ¿Por qué las escuelas, es necesario que las escuelas se comprometan en procesos y en proyectos como este? Muy brevemente os voy a decir que hace años, cuando la sociología de la educación empezó a mirar la educación con unos microscopios grandes, ¿qué fue lo que primero vio? Que había hombres y mujeres que accedían a la educación de una forma desigual, es decir, los niños o las niñas que provenían de familias de clase alta tenían mucha más facilidad para entrar en el sistema educativo, primero en primaria, en secundaria y a veces en universidades. No vamos a entrar ahora a mirar lo que nos costó a las mujeres entrar en el sistema educativo, cómo hemos entrado, etc. Simplemente para que tengáis el marco. A partir de los años 50 del siglo pasado, quiere decir, una vez que acabaron la Segunda Guerra Mundial, es cuando se empiezan a hacer estudios, a mirar qué es lo bueno del sistema educativo. Y ahí es donde aparecen las desigualdades por razón de clase social. Es decir, niños y niñas que venían de procedencia de clases sencillas, de clases trabajadoras, etc., no accedían más que a partes del sistema educativo muy bajas o con muy poca trayectoria y enseguida lo abandonaban, obviamente. A partir de los años 70 se sigue mirando qué es lo que pasa en los sistemas educativos europeos y se empieza a ver que aparte de las desigualdades por pertenencia a una clase social concreta, también aparecen unas desigualdades por pertenencia a un sexo y género diferente. Y esto se empieza a hacer en los países anglosajones, en Inglaterra, con la ley del Sex Application Act, se empieza a hacer en los países del norte de Europa y se empieza a mirar qué pasa. ¿Por qué las niñas abandonan antes el sistema educativo? ¿Por qué las chicas hacen siempre un tipo de recorridos profesionales que las lleva siempre a carreras que tienen poco valor social? ¿Por qué las chicas siempre eligen unas determinadas materias, un tipo de oficios concretos, como eran todos aquellos que tienen que ver con la cultura del cuidado de las personas, como son las carreras sanitarias o como son las carreras que tienen que ver con la educación? Y, sin embargo, nos alejábamos siempre de todas aquellas carreras que son técnicas o todas aquellas carreras que pertenecen al mundo de las ciencias. Entonces empieza a mirar desde este punto de vista, con un microscopio mucho más pequeñito, a mirar si realmente en escuelas donde chicos y chicas conviven, cosa que para nosotros empieza a pasar a partir del año 1978, cuando las escuelas, recordáis los tres modelos de escuela que tenemos, el modelo de escuela separada, el modelo de escuela mixta y el modelo hacia el que vamos de escuela coeducativa. Es decir, es el paso de separar a chicos y a chicas pertenecientes al sexo masculino o al sexo femenino, con currículos diferenciados, con espacios diferenciados, para pasar a un modelo de escuela mixta en la cual compartimos espacios, tiempos, currículum, profesorado, actividades, etc. Pero, ¿qué nos damos cuenta y cuando empezamos a observar? Hay dos estudios que son los que nos dan la pauta de salida en nuestro país, en el Estado español, y es El rosa y el azul, que escribió Marina Subirats y Cristina Rullet en el año 86, creo, 85-86, y El sí de las niñas o cómo educar a las niñas de Montserrat Moreno, el cual pone los pilares de las deficiencias que tenemos y los retos que tenemos las niñas para estar de forma autónoma en las escuelas. ¿Por qué? Porque
todos los sistemas educativos del planeta, todos, en Europa, en África, en América del Norte, en América del Sur, están pensados para los hombres. No hay ningún sistema educativo pensado en las mujeres. Esto nos lleva simplemente a pensar que nuestros dos sistemas que nos rigen al planeta entero, hay un sistema económico que conocemos y reconocemos porque vivimos en él, que es el sistema capitalista, y un sistema social y cultural que es el patriarcado. Quiere decir que el modelo que tenemos para actuar, para pensar, para reflexionar, está pensado desde el punto de vista masculino. ¿Esto qué pasa? ¿Que favorece a los hombres y a las mujeres? No. Esto es lo que pensamos en un principio. No es así. Nos desfavorece a las mujeres y desfavorece a los hombres, solo que en aspectos diferentes. Y aquí es donde empezaremos a ver el porqué y el cómo. Pero esto es simplemente para que tengáis el marco de donde aparecen los estudios o el cambio del modelo de escuela mixta a escuela coeducativa, que es en el que nos vamos a ir instalando poco a poco. ¿Qué fue lo que vimos cuando empezamos a investigar? Que teníamos que tener un diagnóstico de cada centro, porque el que yo os diga el diagnóstico de mi centro, que a lo mejor es de clase alta o es de clase marginal, o es de con muchísima inmigración, o no tiene inmigración, o es mayoritariamente de chicos si estoy en una formación profesional, o es mayoritariamente de chicas si estoy en una profesional más femenina, quiere decir con opciones más de peluquería, de estética, de mecanografía, de secretaría, bla, 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 va a variar totalmente el diagnóstico que yo voy a hacer. Aunque hay condiciones que son básicas para todo, para todas las escuelas. Es decir, si ahora mismo quisiéramos filmar cualquier escuela, podríamos entender que hay rasgos que se repiten, excepto si ya las escuelas han empezado un proceso, como habéis empezado vosotros hace poquito tiempo, a repensar el espacio escolar como un espacio que promueve la igualdad. Aquí ya empezamos a hacer que todo se empiece a tambalear, porque todo es susceptible de ser pensado y repensado. No vivimos hoy lo mismo que en el siglo XIX. No tenemos los mismos hábitos de vida, ni de pensar, ni de leer, ni de comunicarnos, ni de establecer relaciones ni vínculos. Con lo cual tenemos que repensar la educación. Y la educación no es igualitaria desde ningún punto de vista. Pero no porque nosotros lo hagamos mal, nosotras, profes, o vosotros, profes, no. Porque en la sociedad que vivimos, la sociedad que nos ha socializado, la sociedad que nos ha visto crecer, que nos ha visto de alguna forma formar y que nos ha formado, es una sociedad clasista, sexista y racista. Con lo cual no tenemos ninguna culpa en principio. Somos racistas porque nos han enseñado que la jerarquía de los blancos, no quiero hablar de razas, de los pueblos, que genéticamente tenemos la piel blanca, somos superiores a aquellos que tienen la piel más morenita o más negra. Y le damos más valor a todo aquello que tiene, porque jerárquicamente tiene más valor. Y somos clasistas, porque realmente entre las clases sociales hay unas jerarquías y unas formas de hacer y de ser que les permiten avanzar más en unos aspectos que en otros. Y somos sexistas, porque los hombres, todo lo que han hecho los hombres, y si no, a las pruebas me remito, coge un libro de historia, un libro de física, un libro de latín, un libro de literatura, y solo aparecen los hechos que han hecho los hombres. No aparece en ningún momento cómo hemos vivido las mujeres desde el siglo cero hasta el siglo XXI. Y si es que tenéis esos libros, pues pasárnoslos, porque no existen. Ergo, a las pruebas me remito. ¿De acuerdo? Entonces pensamos que estamos en sociedades donde esto aparece diariamente. Desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos todas las noches, estamos siendo bombardeadas y bombardeados con mensajes que
que nos llevan a la tradición, a la tradición, a la tradición, que es sexista, clasista y racista, las tres cosas. Pero vamos a dejar el racismo y el clasismo y nos vamos a centrar en el sexismo, que es lo que nos compete ahora en el proyecto plural. Bien, ¿cómo socializamos en los centros a las criaturas? Y me diréis, pues realmente los niños y las niñas vienen y yo los trato por igual. Pues esto es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Los tratamos igual? ¿O nos parece que los tratamos por igual? A niñas y a niños. Pues todas las investigaciones nos dan como resultado que es que nos lo parece, pero que en realidad no los tratamos por igual. Porque es obvio que no los podamos tratar por igual, porque en nuestra mente los chicos son más listillos y cuando suspenden es que no están maduros. O sea, tenemos hasta la respuesta de justificación para quedarnos tranquilitas y tranquilitos de que no los ofendamos. Y cuando hacemos evaluaciones, las chicas que tienen muy buenas notas es que son muy trabajadoras o muy hormiguitas, pero nunca son muy listas. Eso se refiere nada más a los chicos, que son mucho más inteligentes que las chicas. Las chicas son muy trabajadoras, pero los chicos son muy inteligentes. Y las chicas pueden ser muy vagas y las chicas pueden ser muy torpes. Estas fueron las primeras evaluaciones que empezamos a ver de realmente cómo en nuestras cabezas tenemos modelos de lo que es femenino y de lo que es masculino. Y de lo que apreciamos de lo masculino y de lo que apreciamos de lo femenino y de lo que no apreciamos de lo masculino y de lo femenino. Pero lo tenemos muy montadito. Bueno, pues a lo que os invitamos es a que desarrolléis este puzzle que tenemos montado de lo que es feminidades, no hablo de feminidad, y masculinidades, no hablo de masculinidad. Hay muchas formas de ser hombre, hay muchas formas de ser mujeres, y nosotros lo que tenemos que hacer es dejar el espacio para que los chicos y las chicas no se miren como grandes desconocidos, no se relacionen como estos que son unos brutos y estas que son unas pijas o unas tontas, porque ellos y ellas también aprenden rápidamente, desde los 2 años, aprenden a cómo ser niño o a cómo ser niña, y si no, intentar en las escuelas infantiles poner unos leggings rosas a un niño de 3 años y veréis lo que consigue. No hay forma humana de que calcéis unas bragas rosas o unos leggings rosas a un niño. ¡Es de niñas! Cuando no quieren jugar los niños, dicen, no quiero jugar con esos juguetes porque son de niñas. ¿Qué nos están diciendo? Que por ser de niñas no tienen valor. No nos están diciendo que se van a volver mariquitas, eso ya se lo dicen los más grandes. Eso no hace falta que lo piensen porque además ni lo saben. Pero sí que saben que ahí no pueden entrar. Mientras que las niñas, desde ese punto de vista, no lo tienen tan crudo como los niños. Las niñas les es igual vestir un pantalón azul, que verde, que rosa, que amarillo, les es igual. Les gusta muchísimo el rosa y ahí podemos entrar a lo mejor a valorar. Sobre todo ahora que se nos ha puesto la mancha rosa infantil de una forma tremenda y sabemos lo de Princelandia, de cómo las maquillan, de cómo salen, las hacen... dime la hora, cuando me vayas. Pues bien, no, pero pararme, que yo me enrollo bastante. El tema es que aprendes desde muy chiquitos, con mensajes inconscientes por nuestra parte. Inconscientes porque no somos conscientes de que en una aprobación o reprobación les estamos dando permiso o los estamos castigando. Y los niños y las niñas nos miran continuamente para ver si los reprobamos o los aceptamos. Y si vemos que un niño está jugando continuamente con niñas, automáticamente en nuestra forma de mirar, es decir, a ver si este niño... Interrogación. O les damos permiso para... ¿Cuántas veces los chicos en primaria o en secundaria te vienen rápidamente? A ver quién acaba antes, rápidamente los chicos. ¿Por qué? ¿Porque son más rápidos? ¿O porque es importante para ellos ser los primeros? ¿Por qué?
porque el protagonismo es masculino. ¿Por qué los niños juegan en el centro del patio? Porque son más visibles, porque el espacio es masculino, porque el juego de fútbol ocupa el lugar central. Y los niños que no son hábiles, que no son listos, que no son compañeros de los que mandan el protagonismo, los gorditos, los con gafas, los tal, se quedan al lado con todas las niñas. Porque total, es igual para jugar a la comba, cualquier trocito de espacio vale. Porque jugar a las canicas, o jugar con los cromos, o jugar con los... aquellos... las tabas. En cualquier sitio vale. Pero el fútbol, en este caso el baloncesto, pero vamos, sobre todo el fútbol, necesita espacio de representación, protagonismo, necesita el aplauso y la visualización. Si nosotros damos este permiso y no pasa nada, los niños se acostumbran con que los espacios importantes son masculinos. Y si no, recordad en un momento en vuestra casa quién se sienta más cerca de la puerta de la cocina. No voy a dar la respuesta porque lo tenemos claro. ¿Y quién se siente en el sitio más lejos de la puerta de la cocina? Tampoco voy a decir nada porque está claro. Pero esto que lo vemos continuamente y que no le damos importancia, porque aparentemente ¿qué más da? Bueno, pues sí que no da igual. No da igual, porque es un continuo bombardeo. Y si miramos los dibujos animados y si vemos quién ocupa en las guarderías o en las escuelas infantiles los centros de los patios, las entradas y salidas, los pasillos, quién hace qué en los laboratorios de física y de química, quién hace qué en el momento de utilizar los ordenadores. La vida escolar entera está llena de prácticas sexistas. ¡Llena! Ya no digo el lenguaje que normalmente, y además, a pesar de que estemos en instituciones que se llaman institutos de la mujer o que se llaman consellerías de la mujer o que se llaman lo que sea, hombres y mujeres siguen hablando en masculino porque es la norma. Y hay mil justificaciones para no mencionarnos a las mujeres. Mil justificaciones. Que se hace farragoso, que es muy complicado, que hablar de hombres y mujeres o de niñas y de niños. Bueno, pues yo quiero que me nombren, porque quiero saber cuándo estoy convocada o cuándo no estoy convocada, cuándo se me manda una cosa como mujer o cuándo no. No quiero estar en un paquete que está masculinizado, donde no sé dónde estar, pero es por estar bien. Yo esto lo quiero no por tocar las narices, os juro que no, que soy una persona más bien pacífica y tranquila. Pero quiero para saber dónde está y qué consideran de mí y qué puedo yo hacer. Entonces, hablamos de la lengua, del uso de la lengua. Las niñas quieren ser nombradas. Los niños, normalmente, el profesorado se aprende mucho antes los nombres de los niños. Y me diréis, porque son más traviesos, porque son más revoltosos. Y tengo que estar diciéndole, Juan, Pedro, Manuel, lo que sea. Pero resulta que no nos aprendemos los de las niñas porque son más tranquilitas. ¿Qué pasa? Ahí. ¿Quién lleva el protagonismo? Cuando hacíamos un estudio de lo mejor y lo peor de ser niño y de ser niña, que de esto hablaremos posiblemente mañana, ¿qué decían las niñas lo mejor de ser niño? ¿Y ellos qué dicen de lo mejor de ser niño? Todo lo que es fisicalidad, que corren más, que son más fuertes, que se atreven con las cosas. Así se matan después con las motos. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo su vida, no le dan valor. Es más importante aparecer como machitos que no aparecer como personas que saben cuidar y que aprecian la vida. Por eso se matan muchas veces. Y esta mañana escuchaba las noticias, un tonto lava más, que iba por la autopista por la A7 conduciendo, lo habéis oído también, desde el asiento del copiloto. Y van, no solamente se arriesgan su vida, sino que van poniendo en riesgo la vida de los demás. Y esto es por una historia de que el ser macho, el ser hombre macho, modelo
que está santificado como héroes, los hace matar. No les permitamos esto, por favor. Le demos por lo menos la posibilidad de que aquellos niños que no quieren caer en ese modelo atroz, casi criminal, diría, que puedan ser niños sensibles, que puedan ser niños, niños, pero el ser niños, niños tiene muchas formas de ser, pero sin embargo solo hay un modelo que es el que impera. Y a las niñas igual. No todas las niñas quieren vestir de rosa, ni leerlos tal, pero la presión es tan grande por parte de las familias, por parte de la televisión, de los medios de comunicación, de los anuncios, de la publicidad, de los juguetes, de los juegos, que la escuela tiene que ser un espacio de seguridad y de cariño. Un espacio donde la responsabilidad, el respeto y la autonomía sean nuestras formas de amarlos, de quererlos y de cuidarlos. Y yo me paro aquí. Gracias. Buenos días. Intentando seguir con la línea de reflexión que Amparo Tomé nos ha propuesto, con la que vamos a iniciar hoy la jornada, me gustaría hablar, por lo menos, creo que tendremos oportunidad cuando ustedes presenten los proyectos de coeducación de sus centros, de algunos contraejemplos o situaciones o puntos fuertes que nos pueden ayudar en los centros educativos para avanzar en el desarrollo de la coeducación que también han iniciado ustedes y que están con tanta satisfacción pues desarrollando. El primer ejemplo con el que me gustaría referirme es la importancia que tenemos hoy de modelos de hombres y de mujeres que nos permiten construir masculinidades y feminidades diferentes de la tradicional y de la estereotipada. Yo creo que eso nos aporta un bagaje muy importante al trabajo que queremos desarrollar en los centros educativos. Afortunadamente, estamos en el siglo XXI, no hemos conseguido la escuela coeducativa todavía, que Amparo Tomé nos señalaba, pero estamos en el camino. Y en ese camino nos podemos, de alguna manera, ayudar. Tenemos unos soportes importantes en mujeres y hombres, figuras importantes que han existido a lo largo de la historia, de la literatura, de la física, de la química, de las distintas disciplinas, y que han sido, por un lado, mujeres significativas que podemos utilizar para trabajar en clase en nuestras disciplinas. Estoy hablando del currículum explícito, estoy hablando del trabajo curricular que desarrollamos en las aulas, y se podrían poner pues algunos ejemplos. Podríamos hablar de María Zambrano como una filósofa importante, podríamos hablar, y me saldrán Marías, Marie Curie para el campo de la química, podríamos hablar, pues en fin, de personajes importantes en la historia que además han trabajado desde una perspectiva no violenta, es decir, que han trabajado siempre por conseguir la paz en situaciones problemáticas que ha habido a lo largo de la historia de nuestros pueblos, y que es importante que sepamos llevarlas, magnificarlas, ponerlas como ejemplo en clase y trabajarlas para que nuestro alumnado, para que las niñas, los niños, las chicas y los chicos tengan lo que llamamos modelos de imitación y de referencia. La construcción de la personalidad de las niñas y de los niños hemos ido viendo a lo largo de los estudios que hemos ido haciendo que, de alguna forma, primero se reflejan en su madre o en su padre que tienen en la familia. Después, la profesora o el profesor son modelos muy importantes para la construcción de su personalidad. Y luego, en la adolescencia, el grupo de iguales, de chicos y de chicas, será muy importante para saber qué se corresponde, qué está autorizado o prohibido como mujeres, como futuras mujeres o como futuros hombres para poder hacer. Por lo tanto, la escuela, a ver, como institución educativa, a ver si se entiende bien cómo lo quiero decir,
más coeducativa, tiene la obligación de ofrecer estos modelos de referencia. La familia, donde se produce la socialización primaria, nunca podrá ofrecer a los niños y a las niñas, a los chicos y a las chicas, ese modelo coeducativo. Porque la familia, lo máximo que podrá hacer es tener un padre o una madre, un par de niños o un par de niñas, o un niño o una niña, en las que se van a comentar, en las que se van a discutir. Pero el modelo fuerte de coeducación es precisamente el centro escolar, la institución educativa, quien se lo va a ofrecer a este niño o a esta niña. Con la idea de que cuando sean mayores, cuando tengan que tomar una decisión, tengan en su bolsillo los dos modelos de referencia. El que les ha ofrecido la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de las series infames donde se consolidan esos estereotipos de masculinidad y de feminidad tradicional, agresiva, competitiva, violenta, o bien el modelo coeducativo que les ha ofrecido la escuela, y digan, ¿con cuál me voy a juntar? ¿Cuál voy a tomar como patrón de referencia? ¿El de la televisión, el agresivo, el sexista, el violento, o el que me ofrecieron en la escuela? Y fijaros, es tan importante el modelo coeducativo que debe ofrecer la institución escolar, que aunque no sea el conjunto del centro escolar que ofrezca todo el modelo coeducativo coherente y robusto, aunque sea solo una profesora, por ejemplo, y os voy a explicar mi experiencia, en mi caso, que trabajaba la química en la cocina, en cuarto de ESO. Luego, al cabo de los años, años después, me he encontrado alumnas y alumnas y alumnos que me han dicho, Nuria, aquello que comentábamos en la química de la cocina, aquello que hacíamos en la clase de tutorías, me sirvió para el día que yo tuve que tomar una decisión cómo vivir, cómo organizarme, cómo relacionarme con mi noviete, con mi novieta. Por lo tanto, debemos ser muy conscientes de la fuerza que tiene el modelo coeducativo que ofrezca el centro escolar. Cuanto más robusto, cuanto más coherente sea, mejor. Pero incluso con modelos parciales, con modelos no completos, les estamos ofreciendo a las chicas y a los chicos un modelo que se les será muy útil en la construcción de su personalidad. Yo creo que eso, de alguna forma, nos da fuerza a nosotras mismas, porque vemos que estamos haciendo un trabajo útil, porque en algunos momentos nos podemos plantear, pero bueno, y con todas esas dificultades, y con todo ese trabajo a la contra, pues no, con todo ese trabajo a la contra, el centro escolar, la institución educativa, continúa siendo un modelo de referencia importantísimo. Y ofrecer modelos de mujeres y de hombres que, afortunadamente, hombres que a lo largo de la historia no se han identificado con la masculinidad hegemónica, por ejemplo, ya vais viendo que mi deformación profesional como científica me va saliendo constantemente, en las primeras academias científicas que se establecieron en España, hubo hombres que enseguida tuvieron muy claro que querían ofrecer oportunidades a las mujeres que estaban trabajando en física, en química y en biología, para que accedieran como miembros en esas academias científicas. Y eso es importante decirlo, porque si no, los chicos se pueden pensar que esa es la primera generación que tiene en cuenta o que intenta establecer unas relaciones de igualdad, y que los hombres o los chicos intentan establecer unas relaciones de igual a igual con las chicas. Pues no. Afortunadamente, tenemos experiencias históricas, y en nuestro país, es decir, no hay que ir a buscar América, ni en Europa, ni en no sé qué, sino en nuestro país, que nos sirven para poder ofrecer esos modelos de masculinidad más igualitaria, de masculinidad más empática, más comprensiva, con capacidad de ponerse en el lugar de la mujer, si se trata de personas mayores, o de la chica o de la niña, si se trata pues de adolescentes o de criaturas más pequeñas.
Yo creo que a mí, en mi experiencia, eso me ha servido como un elemento de fuerza muy fundamental, y veo que en la mayoría de experiencias, en la mayoría de concursos, en la mayoría de lugares en donde se trabaja la coeducación, por ahí, por esa vía, de ofrecer modelos de mujeres y hombres importantes a lo largo de la historia, ha sido muy, muy fructífera y muy interesante. Un segundo aspecto, que es un recurso o que para mí es un centro de reflexión muy importante, conectando con lo que Amparo Tomé nos señalaba de la hipersexualización. Tenemos también históricamente, eso no fue así, ¿eh? Es decir, existió un modelo de amor a lo largo de la historia que no fue el que predomina actualmente. Actualmente tenemos un modelo de amor romántico que impregna cada una de las manifestaciones y de las relaciones, desde las niñitas y niñitos pequeños que empiezan a jugar hasta los adolescentes que empiezan a establecer las primeras relaciones de amistad, de seminoviazgo, de relación, que en la mayoría de los casos estamos viendo que desencadenan y provocan situaciones de violencia muy preocupante. Bien, yo creo que es importante que esa idea de amor romántico se trabaje desde la escuela infantil, desde la maternal, en las manifestaciones más sencillas, en las manifestaciones más naturalizadas y normalizadas que se consideran, que ya se sabe que las niñas, decimos en catalán, son bler, no sé cómo lo podríamos decir en castellano, son muy sensibles, son muy delicaditas, hay que atenderlas. Sí, es cierto, y eso hay que valorizarlo y hay que extenderlo a los chicos, pero con mucho, no creando situaciones que impliquen relaciones de sumisión aceptada en las chicas y en las niñas y de prepotencia naturalizada en los niños y en los hombres, que serán la base para luego consolidar, establecer y construir ese amor romántico que nos está produciendo tanto daño en el conjunto de la sociedad. Y eso se puede trabajar desde todos los ámbitos de conocimiento. Porque cuando lo hablamos luego en concreto en los centros educativos, hay profesoras y profesores que dicen, bueno, pero eso, aparte de trabajarlo en tutoría o aparte de trabajarlo en ciencias sociales, pues no, eso se puede trabajar en todos los ámbitos de conocimiento. ¿Eh? Y vuelvo a mi disciplina. Cuando Mileva Marić, que fue la primera compañera que tuvo Einstein, aceptaba que los descubrimientos científicos que estaban haciendo conjuntamente en el laboratorio fueron registrados solo a nombre de Albert Einstein, porque además resulta que en alemán Einstein significa la misma piedra, y ella decía que eso ya valía y eso ya reconocía el trabajo de los dos. En el fondo, ¿qué tenía? Una idea de amor romántico que además le costó prácticamente luego la vida, porque tuvieron que separarse y tuvieron, bueno, en fin, una cosa complicadísima. Por lo tanto, ese tipo de ideas subyacentes en el comportamiento de las personas y en las relaciones de las personas, es importante trabajarlas en todos los ámbitos de conocimiento. A ver, todo no lo podemos hacer, pero sí es importante que en los proyectos de coeducación de vuestros centros educativos seleccionéis esas ideas fuerza que os parece que pueden ser importantes, ¿eh? He citado dos, he citado modelos de masculinidades y feminidades no estereotipadas, he citado amor romántico, pero podrían ser muchísimos más, y que se trabajen en el máximo de ámbitos posibles, porque sabemos que una idea, la primera vez que se trabaja en clase, pasa, ¿no? Aquello que decimos, por aquí entra y por aquí sale, ¿sí? La segunda vez que se trabaja en clase, dicen, ah, eso es aquello que también en la otra clase nos habían dicho que estaba relacionado con no sé qué. Se empiezan a establecer las conexiones cognitivas. Pero la construcción, ¿eh?, del concepto, de la idea, de lo que
queremos que realmente el alumnado impregne y llegue a formar parte de la construcción de su personalidad, eso no se consigue ni en una, ni en dos, ni en tres clases. Por lo tanto, todo lo que hagamos, que sea volver sobre la misma idea, en esa idea que tenemos del currículum en espiral, es decir, ir viendo en qué distintos aspectos se puede coincidir desde diferentes áreas y subiendo en primero de ESO, en segundo de ESO, en tercero de ESO, en cuarto de ESO, en primero de primaria, en segundo de primaria, en tercero de primaria. Siempre esa idea de impregnar el conjunto de las disciplinas, el conjunto de los ámbitos de conocimiento y el conjunto de los cursos. Así, de alguna forma, iremos viendo cómo podemos construir y cómo podemos trabajar en una visión, a ver, cuando digo compleja de la coeducación, me estoy refiriendo no a que sea difícil, sino a que hay que hacerlo desde distintos puntos y con distintos niveles de profundización. Estamos en una sociedad en la que el aborde superficial de las situaciones no nos permite avanzar. Por lo tanto, nuestro deber, y esa es una riqueza profesional, que como profesoras y como profesores nos da mucha satisfacción. Es decir, si llevamos muchos años dando clase, sabemos que lo que nos, de alguna manera, nos mediatiza, nos motiva, es poder profundizar en aquello que ya hemos trabajado en ocasiones anteriores. Pues aquí estamos con la coeducación en profundidad. La tercera idea que quería, de alguna forma, destacar, quizás será más relativa a la metodología, pero es una metodología que en realidad es metodología y es al mismo tiempo conceptual, y que seguramente en muchos centros ya lo estáis trabajando en esta línea. Todo lo que podamos hacer en trabajo cooperativo, todo lo que no sean clases magistrales, todo lo que no sea esto que estamos haciendo ahora, es decir, discurso y vosotras y vosotros aquí, es decir, esto sería el contraejemplo de lo que no hay que hacer, eso es lo que no hay que hacer, todo lo que podamos hacer en grupos cooperativos, en grupos en los que salgan realmente las ideas, las creencias, los sentimientos, el cómo lo ven, el cómo lo vive nuestro alumnado, desde las más pequeñitas y pequeñitos hasta los mayores, pero que sean ellas y ellos las que de alguna forma digan cómo sienten aquello que estamos trabajando, pero me estoy refiriendo a la clase de literatura, a la clase de historia, a la clase de ciencias, al trabajo del proyecto que sea, o jugando, pero siempre que sea en grupo cooperativo organizado, sistematizado, no espontáneo, no grupo cooperativo de cualquier forma y a voluntad de lo que digan las niñas y los niños, sino en nuestra cabecita, con el conocimiento que tenemos del alumnado que hay en aquel grupo clase, organizarlos en grupos y ver cómo van avanzando. Eso nos ayudará mucho a trabajar en contra de ese individualismo feroz, de esa competitividad feroz que de alguna forma favorece tanto el sexismo y que nos dificulta tanto la coeducación. La última referencia, y con eso terminaríamos. Yo quería añadir, tú añadirás, es la idea de, hemos hablado del currículum explícito, pero Amparo Tomé en su intervención os ha mostrado muchas referencias a lo que es el currículum oculto que tenemos el profesorado. Eso es importantísimo que lo hagamos por el método que vosotras y vosotros creáis más conveniente. Pero en algún momento el autoanálisis lo tenéis que hacer. Es decir, tenéis que ser conscientes de cuáles son vuestras creencias, de lo que pensáis que los niños y las niñas, de lo que los chicos y las chicas son, no son o dejan de ser. Ella ha comentado el trato en clase. Yo siempre comento, en una situación, estaba en un grupo de FP, creo que era de la especialidad sanitaria,
me parece ser que tenía solo 3 chicos. Yo creía que estaba haciendo una clase realmente muy interactiva y muy compensada. Y un día, porque siempre nos va bien la triangulación, siempre nos va bien la ayuda de un compañero o compañera del claustro, le pedí que viniera a mi clase y que anotara, es un ejercicio muy sencillo, cuánto tiempo dedicaba a las niñas y cuánto tiempo dedicaba a los niños. Bueno, solo había 3 o 4 chicos en la clase, pero ocupaban el 75% de la hora, del tiempo, de las dedicaciones, de mis intervenciones. ¿Por qué? Pues porque eran adolescentes, eran niños pues, que les gustaba mucho tener protagonismo, se consideraban un poco los reyes del mambo porque estaban en sanitarias y querían un poco pues, pavonear delante de las otras niñas que había allí. Las niñas eran buenas estudiantes, porque este es otro de los puntos fuertes que tenemos en nuestro país, que no se da en todos los países europeos. Las chicas en nuestro país son mejores estudiantes que los chicos, ya saben las estadísticas. Ya están en la universidad en mayor proporción que los chicos, en casi todas las carreras, excepto tecnología informática e ingenierías industriales. Ha habido un pequeño retroceso, por lo tanto, eso también tenemos que revisarlo, ¿no? Pero, fijaros, esta situación tan sencilla de una clase en la que había una minoría de niños, con mi convicción personal de que yo las estaba tratando de igual a igual, y resultó que había ese desequilibrio. Pactamos, lógicamente, porque claro, a partir del conocimiento, a partir de la información, a partir de los datos, hay que implementar una acción. Yo pacté con los chicos que cuando hubieran gastado el tiempo que les correspondía a aquella clase, no es que se quedaran sin hacer preguntas, porque eso no se puede hacer, pero las haríamos cuando se hubiera terminado la hora de clase. Y así las chicas pues tenían sus espacios y podían hacer sus intervenciones. Yo creo que eso actualmente, al menos en mi centro, ya no se daría, porque creo que en este sentido las chicas han adquirido muchísimo más protagonismo. Pero lo pongo como ejemplo de una situación sencilla y fácil que es bueno revisar. Otro aspecto que hay que revisar son las creencias que tenemos respecto a esta situación tan tensa que es el momento de la evaluación. Filmar una reunión de evaluación de cualquiera de vuestros centros y ver qué es lo que se dice y qué es lo que se opina y cómo se liquida por la vía rápida la situación de una niña que como se esfuerza en el doble prácticamente que los niños, pues ya va saliendo, ya va tirando adelante, y en cambio la cantidad de tiempo que se dedica a un niño que a lo mejor no acaba de funcionar bien y que tendríamos que ayudarlo en eso, tendríamos que ver lo otro, pero no en realidad la familia, bueno, en fin, cada cual sabrá cómo son las reuniones de evaluación en su centro educativo, pero de verdad es muy importante que nos autoanalicemos y que de alguna forma sepamos ese aspecto tan importante que es el horizonte que les damos a los chicos y a las chicas, las expectativas. Es decir, ¿qué pensamos realmente? Yo como profesora de química, tú como profesor de matemáticas, el otro como profesor de sociales, el otro como tal, ¿qué expectativas tiene respecto a los niños y niñas que tiene en clase? Porque en función de esa expectativa, de ese horizonte, van a ser el conjunto de demandas, de intervenciones que le va a hacer durante la clase. Sabéis, supongo que conocéis, un trabajo que hay hecho a nivel internacional que se ha replicado en cantidad de países de un examen, bueno, 3 tipos de examen, ¿no? Nivel alto, nivel medio y nivel bajo, sin nombre. Se le pone nombre de chico, se le pone nombre de chica y el mismo examen se les da a corregir a unas profesoras y profesores de los 2 sexos, ¿eh? En eso sí que no hay diferencias, para que les pongan nota. Bueno, pues tanto en el examen de nivel alto como en el de nivel medio como en el de nivel bajo, si el examen lleva nombre de chico, Ramón, Felipe, Mario, lo que fuera, tiene una nota más alta con un 1,5 de diferencia.
Eso pasa en Inglaterra y en España, que no tenemos ninguna especificidad especial aquí. Y el de chica, que tiene los mismos resultados, tiene la nota más baja. Pasa eso lo mismo en los exámenes de nivel medio y en los exámenes de nivel bajo, en algunos casos, como ya son tan bajos, casi no hay diferencia. El suspenso va directo. Pero es que además, luego, cuando se le pide al profesorado que haga una recomendación de estudios en función de las notas que le ha puesto al chico o a la chica, la recomendación de estudios es bárbara, diferencial. Es decir, los chicos de nivel alto, de examen bueno, se les recomienda a todos que vayan a ingenierías, es decir, a profesiones que saben, bueno, a estudios que luego les darán profesiones que, en fin, hasta tiempo reciente se consideraban que eran profesiones bien cualificadas y bien remuneradas. Y a las chicas lo máximo que se les recomienda es que vayan a medicina, porque claro, la medicina siempre ha sido tener cuidado de las demás personas y por tanto se considera. Es decir, que en nuestras cabecitas, por mucho que hayamos analizado y por mucho que hayamos leído y por mucho que hayamos reflexionado y conozcamos prácticas y tengamos un proyecto, nos sigue de alguna forma esta fuerza saliendo a través de nuestras prácticas de cada día. Y es bueno el autoanálisis y el autoconocimiento. ¿Tú querías comentar? Sí, yo quería comentar, uniendo a recién seguido lo que estaba diciendo Nuria y que hace un ratito, quería comentar, de ahí que viene la necesidad del diagnóstico, que sí que me he referido a él, pero no la primera, el primer mecanismo para hacer un buen diagnóstico de centro es la observación. Y la observación no es un instrumento fácil. Y esto os lo digo porque llevamos trabajándolo mucho tiempo, porque precisamente por lo que se acaba de referir Nuria, si no, en nuestra cabeza tenemos ya muy bien alineado lo que es ser chico y lo que es ser chica, lo que se permite a las masculinidades y a las feminidades, a los pequeños, a los mayores, en cuanto a historias, en cuanto a narración, en cuanto a libros que leen, en cuanto aspectos que les gustan, que no les gustan, las dificultades de los chicos respecto a algunos aspectos, de las chicas en otros. Todo esto, ¿qué nos hace? Que pensemos que conocemos a nuestros alumnos y alumnas realmente bien. Pero realmente bien de acuerdo a cómo los pensamos y a cómo los vivimos. Y ahora de lo que estamos haciendo es trasladando ese conocimiento que tenemos de alumnos y alumnas a otro ámbito, y es cómo podemos desmontar los estereotipos, las actitudes, las expectativas de vida que tienen para abrirles el marco referencial. Con lo cual, la observación nos va a permitir hacer la foto, si no cero, porque ya habéis empezado, pero siempre se puede hacer, de nuestros centros. Es decir, si yo quiero saber a qué juegan los chicos y las chicas en el patio, no me basta decir, los chicos juegan a fútbol y las chicas a canicas, o a tabas, o a tal. No me basta. Aunque sea así. Pero lo que queremos ver es qué actitudes tienen los chicos cuando están jugando en el centro del patio, cuántos chicos se quedan fuera, cuántas chicas se quedan fuera, a qué juegan las chicas, a qué juegan los chicos, cómo se relacionan, qué vínculos tienen, qué problemas surgen, qué conflictos surgen. Es decir, quitemos la visión que tenemos, esta ya de plasma, de chicos fútbol, chicas tabas, lo que sea, para volver a mirar el patio con la perspectiva de romperles las referencias que tienen para abrirles el marco. El patio es un espacio plural, donde la mayor parte de los juegos se tiene que dar allá. Porque si los vamos diferenciando, no solo por sexos, sino también porque necesitan más espacio, porque necesitan más material, porque tal, entonces vamos acotando sus formas de experimentar en el espacio libre, que, con lo cual tenemos que revisar. Y para eso tenemos que saber observar.
Y yo os voy a poner, esto sí que quiero que lo tengáis muy claro, antes de poneros a observar cualquier espacio escolar, cualquier libro de texto, cualquier cuento, cómo van vestidos, de qué hablan, qué tienen miedo, lo que sea, tienes que decir, ¿por qué quiero saber esto? ¿Para qué quiero saber esto? ¿Y qué voy a hacer con los resultados que tenga? Si no, la observación no os servirá de nada. Si no tenéis clara cuál es el objetivo de la observación, ¿para qué lo vais a hacer? ¿Y qué vais a hacer a posteriori? Y esto es lo bueno que tiene el estar en un proyecto como Plurales, es que lo vais a hacer en grupo. Con lo cual, vuestra mirada va a ser contrastada con la mirada de la compañera, del compañero, en distintos momentos. Es decir, oye, vamos a, digo el patio porque es como muy fácil y todas las escuelas e institutos tienen patio. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, es decir, vamos a ver, por ejemplo, a qué juegos juegan los chicos. Y entonces os ponéis una pequeña ficha y vais apuntando a qué juegan los chicos. ¿Cuántos chicos hay? Pero aunque veáis, es decir, o cuántos juegan a fútbol, o cuántos charlan, o cuántos tal, pero tenéis que saber muy bien que eso lo vais a hacer porque queréis que los chicos amplíen su forma de estar en el patio para que no tengan que ocupar el espacio central y ocupen el protagonismo. Es decir, la importancia de la observación es observación para poder cambiar si hay algo que no es justo. Y ya de entrada sabemos que en la escuela hay muy pocos aspectos justos, como os decía, desde el punto de vista de justicia social, de reparto equitativo de espacios, de tiempos, de materiales, de uso de tiempo, de uso de espacio y de uso de materiales. Se da muy poco porque ningún sistema educativo está pensado para ambos sexos. ¿De acuerdo? Entonces, os digo, la observación tiene sentido solamente ahí. Y hace pocos días nos pasó con, ¿verdad?, con sí, las maestras, cuéntalo tú. No, en el seminario de coeducación que tenemos en Barcelona, pues con profesoras que alguna ya tenía un poco de experiencia y otras no, eran novatas en el sistema, se acordó pues filmar situaciones de patio para poder analizarlas. Claro, el esfuerzo pues fue importante porque tienes que ir allí con la cámara, aunque sea pequeña, y buscar y tal. Y después no había forma de analizarlo. Porque claro, por eso es bueno ver en qué se ponen los esfuerzos para que nos den resultados y rendimientos, por decirlo de alguna forma, de manera concreta. Porque si dedicamos muchos esfuerzos de manera asistemática, yo soy muy de hacer cuadraditos de doble entrada y de registrar y de tener datos, porque, a ver, los números solo indican, no explican, pero si tenemos números, a partir de esos números, luego podremos explicar situaciones y sacar conclusiones. En cambio, pues si recogemos trabajos de manera, pues en fin, desordenada, sistemática, nos va a dar un montonazo de trabajo que luego no vamos a saber cómo rentabilizarlo. Si filmamos situaciones de pasillos, de aulas, de laboratorios, de patios, de manera, bueno, puede ser, a ver, puede ser una primera aproximación, puede ser que estemos en una situación tan desconocida para el propio centro que digamos, vamos a hacer primero un barrido para detectar en qué puntos vamos a focalizarnos. Para eso sí valdrá, pero si sepamos que solo es un barrido. Es decir, para sacar conclusiones y para ver pautas de intervención, iniciativas y dónde focalizar el proyecto de educación, por favor, la recomendación es tomar los datos de manera sistemática, de manera ordenada y de manera que luego los podáis analizar, compartir, discutir y, no sé, en otro seminario o vía online o como sea, pues se puedan comentar, pues mira, en mi centro me he encontrado qué tal y hemos decidido tirar por aquí, en cambio, ah, pues teníamos los mismos datos, pero en lugar de tomar esa iniciativa hemos tomado esa otra y luego se puede comparar, pero primero, que los datos de partida sean mínimamente sistematizados y ordenados, porque si no, se convierte en una discusión cuasi de ideas, ¿no? Pues yo creo que tendríamos que ir por ahí. Bueno, pero ¿por qué?
digamos, por aquí, ¿no? Por ejemplo, hemos tomado la decisión, y había algún centro de esos del Seminario de Coeducación que ya tenía los lunes juegos colectivos, los martes bibliopatio, solo los miércoles se podía utilizar los balones para jugar a fútbol, los jueves tal. O sea, que había diferentes situaciones, pero incluso con propuestas ya de intervención resultaba difícil de analizar porque no había esa sistematización en la toma de datos. Son solo pequeños apuntes, no es para complicar la vida a nadie, al contrario, para luego darle más rentabilidad al esfuerzo que se hace. Y lo que os digo es como si os ponéis a bucear y decís, voy a ver cómo se comportan los peces rojos. Y os vais a encontrar con peces maravillosos, azules, verdes, amarillos, de rayas, con puntos, grandes, pequeños. Os tenéis que olvidar del mundo, de la variedad, para centraros a ver qué pasa con los peces rojos. Esto no se os va a olvidar nunca. Quiere decir, si voy a mirar actitudes de, o comportamientos de, o expectativas de, voy a eso. Porque si no, el patio, o el aula, o los lavabos, o tal, nos hacen el lío. Entonces, volviendo a lo que decía, rentabilizar el tiempo y los esfuerzos sabiendo para qué vamos a observar. Porque vamos a intentar abrir a las diversidades de hombres y mujeres para hacerlos conscientes y darles las herramientas para que sigan adelante. Y después, otro de los puntos que sí, que no quería que se me olvidaran, eran todas las resistencias con las que os vais a encontrar a lo largo del proyecto. Y van a ser de todo tipo y de todos colores. Empezando por vuestras compañeras y compañeros del instituto, de la escuela, de tal. Os van a ridiculizar a veces. Mira estas, se van a creer que van a cambiar el mundo. O mira estos, ahora resulta que se han hecho feministas. O mira, yo qué sé lo que podréis escuchar. Oídos a palabras necias, oídos sordos. Por mucho que se opongan, ahí hay un rebufo de tradicionalismo, de sexismo, de no querer que nada se mueva. Porque se está muy bien en la comodidad, se está muy bien diciendo qué se hace sin hacer, se está muy bien sin implicarse, se está mucho mejor criticando que haciendo. Entonces no perdáis ni el tiempo. El reto es importante, el valor es máximo, el beneficio a lo social, a lo educativo y a lo personal es total. Con lo cual, no perdéis el tiempo intentándolos convencer. Simplemente dejarlos de lado. Os digo, porque es que si no os van a matar. Entonces, las resistencias es lo mismo que lo que comentábamos. Hay una inercia institucional en que las cosas son así porque tienen que ser. ¿Por qué son las clases de una hora y no de dos o de media? Pues porque siempre fueron. Pero es lo mejor para los alumnos y las alumnas. Es mejor para el profesorado, pues unas veces y otras, ¿no? Pero por lo menos no lo preguntamos. Pero aquellas personas que se instalan en el no automático de que estas modernidades de la igualdad no sirven para nada porque lo importante es hacerles, y además encima este profesorado la mayoría de las veces es el más vago de todo el profesorado. Y lo digo tranquila y serenamente, porque llevamos muchos años viendo esta tipología de personas que no deberían de estar en el sistema educativo, que se les debería de hacer fuera. Porque además no solamente no hacen, sino que no dejan hacer. Y lo que tenéis, sí que os recomiendo, es mucha paciencia, pero mucha entrega a las familias. Es importante que las familias sepan que lo que estáis trabajando en los centros es simplemente para poderle dar mecanismos, instrumentos, herramientas a sus hijos y hijas para que no caigan en la desesperación, en el suicidio, en la violencia, en un montón de enfermedades sociales que muchas veces es por falta de proyectos de vida o de referentes importantes, los niños o las niñas homosexuales, es decir, la complejidad de la vida que tienen y que realmente trabajando los valores, pero
los valores educativos del respeto, quiere decir que tenemos instrumentos para trabajar formas de respeto. No es simplemente escribir en el proyecto educativo del centro, trabajamos el respeto, la responsabilidad, la confianza, la tal, o la coeducación. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues cuando realmente estéis trabajando, iréis acumulando experiencia de cómo a los niños y a las niñas, lo mismo que se les transmite las matemáticas de una forma sistemática, se les transmite también formas de respetarse, formas de responsabilidad, formas de valor añadido, etc. Esto era más o menos lo que quería comentar. Abrimos un turno de... Sí, de preguntas. Tenemos un ratito antes de hacer una pausa para un café, de entre más o menos 15 minutos. Si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo o alguna duda que tengáis, pues aquí encantados de intentar resolverlo. Bueno, ellas seguro que la resuelven, yo lo intento. Julia, perfecta. No nos pierdo. No, sobre todo pensando en concreto en vuestro proyecto coeducativo, porque claro, nosotros hemos de alguna forma intentado dar un marco general de referencia, pero cada quien sabe en su centro en concreto cuáles son las situaciones más acuciantes o los temas a abordar en primera línea. Y aunque luego hagáis la exposición, si ahora os apetece decir, bueno, pues de lo que tú has dicho... No acabo de verlo. O en nuestro centro eso no valdría. Si tenéis alguna pregunta concreta sobre algún tipo de actividad o alguna, algo que planteasteis en los modelos específicos de cada uno de vuestros centros que queráis consultar. ¿No? Pues nos vamos al café. Nos vamos al café. De todas maneras, bueno, sí. Mira, tenemos una pregunta. Gracias. Hola. Elena, espera que ahora te llevan un micrófono, por si no se te oye bien. Yo creo que sí. ¿Me oye? ¿Me oís? Sí. Bueno, buenos días. Encantadísima de escucharos a las dos y venimos de Melilla, venimos de un poquito lejos. Qué bien. A ver, yo encuentro que un par de cositas. A Nuria le quería preguntar una cosa que has dicho sobre las familias, que decías que cuando había que llenarse los bolsillos, ¿no? En un bolsillo que encontrásemos más las referencias quizás en la escuela y la familia a lo mejor pues no buscarlo tanto ahí porque igual no nos encontrábamos tantos modelos que nos sirvieran, ¿no? Entonces, bueno, tenía una duda acerca de ese contexto, ¿no? Porque yo creía, ¿no? Que precisamente muchas veces lo que hacemos es educar para que revierta en modelos de familia y también que el alumnado cambie un poco la mirada y desde ahí pues a la familia, ¿no? Y que sea un poco un feedback, ¿no? De, no sé, a ver, pues eso, y luego también Amparo, ahora me lo contestáis el orden que queráis, pues comentarte, bueno, todo lo que habéis dicho me parece genial, interesantísimo y muy de acuerdo. Quizá nosotros arrancamos un proyecto de coeducar y el problema que nos pasa a los docentes, a los profesores que estamos implicados ahí, fíjate, ¿no? Estás hablando de un nuevo modelo completamente al que no estamos acostumbrados. Nosotros mismos y nosotras no estamos de estructuras mentales hacia adentro educados en ese tipo de educación coeducativa, ¿no? Ya la edad que tenemos, da igual que tengamos 30, 40, que 50, que 50. Entonces, claro, es una vuelta de calcetín tal, ¿no? La que tenemos que dar porque estamos hablando de un nuevo tipo de mentalidad, de un nuevo tipo de educación. Entonces arrancamos en esta batalla sin los instrumentos ni las armas necesarias para combatir porque realmente somos nosotros primero los que tenemos que cambiar nuestras estructuras mentales. Entonces arrancamos sin la formación, que yo aquí señalo la palabra formación, necesaria en una batalla que estamos, que claro, una vez que te cambia la mirada te la cambia del todo y todo lo ves por ahí. Pero claro, hasta llegar a cambiar esa mirada, convencerte tú, que los demás se contagien de eso que también estás haciendo, cambiar los libros de texto, cambiar el centro, cambiar el lenguaje, es que es una empresa tremenda. Entonces, es un proyecto vital. Claro, claro. Entonces, con lo cual no tienes ni la más mínima prisa, cariño. No sé. La más mínima prisa. Es un proyecto que dura toda la vida. Fíjate lo viejitas que ya somos aquí las colegas y ahí seguimos. Sí. Quiere decir, pero es apasionante por otro lado. Sí. Porque es la transformación de aquello que no nos gusta, que es injusto, que nos duele,
que además nos hace padecer mucho a hombres y a mujeres, vuelvo a decir. No es que el patriarcado se haya cuidado de los chicos más, tienen ventajas en algunos aspectos y nosotras en otros, ya entraremos ahí. Pero de todas formas respecto, y perdona que he cogido yo la palabra porque se ha referido a mí a la última, el tema de la formación, las lecturas, es decir, os vais a ir dando cuenta que cuando miréis la publicidad, poco a poco vais a empezar a mirar, ¿y esto? ¿Y por qué es esto? Y es como pequeños mecanismos que empiezas a descubrir cuando con la voluntad que tienes, con la actitud que tienes de que realmente te has dado cuenta de que es un proyecto de dar la vuelta al calcetín, porque son cambios culturales, de hecho es un proyecto político, ¿no? Porque implica cambio de cultura, cambio de posicionamiento, cambio de mirada, cambio. Pero claro, pones tu eje educativo, social y personal, sí que cambia. Y por lo tanto, hay ahí terremotos, hay ahí terremotos o por lo menos movimientos alguno que otro sísmico que te hace tambalear. Y la seguridad la empiezas a tener a medida que lo vas integrando. Entonces, no es la receta. Es decir, hay cientos de materiales preciosos, pero preciosos, de cuentos infantiles, de trabajos que han hecho las comunidades de Andalucía, todas, Euskadi, Extremadura, es decir, hay cantidad de buenos materiales, pero el aplicar el material por aplicarlo no tiene ningún sentido, si no hay una intencionalidad. Y ahí eso sí que no es tanta formación como actitud. Y de entrada ya la tienes, con lo cual el gran paso está dado. Y paciencia. Y además al principio, cuando empiezas a verlo todo, parece como que te caen bombas todos los días. Sales y dices, ¿cómo es posible que permitan eso? Pero ¿y esta película? ¿Y estos dibujos animados? ¿Y esto en una juguetería? ¿Y esto? Y parece como que el mundo va contra ti. Pero ¿cómo puede ser tan sexista? ¿Y cómo no lo he visto hasta ahora? Hay esa parte. Y luego ya empiezas a pensar que bueno, el mundo y la sociedad es sexista, racista, es clasista, con lo cual voy a ver, una vez que soy consciente, cómo desde mi lugar de trabajo, mi lugar en la familia y mi lugar como persona, voy pues no admitir un chiste verde, pues llamando a las cosas lo que son, etc, etc. ¿De acuerdo? Sí. La idea sería formación en cómodas dosis. A medida que, sí, eso va un poco en contra de nuestra trayectoria profesional, porque antes de ser profesoras y profesores hemos recibido una gran formación, pero en ese caso es mejor ir haciéndolo poquito a poquito. Respecto a las familias, seguramente no me he explicado bien. A ver, siempre las familias, cuando podamos, tienen que ser nuestras aliadas y tenemos que intentar trabajar conjuntamente con ellas. Pero mi experiencia, yo sobre todo he trabajado más en secundaria y en algunos casos también en primaria, acaba siendo un hecho objetivo que el modelo coeducativo más potente lo puede ofrecer el centro escolar, la institución educativa. Que la familia va como a remolque o detrás o colaborando. Por ejemplo, ahora con temas de prevención de violencia de género, yo no sé si alguna vez habéis intentado tener una conversación con las familias de vuestro centro sobre este tema. Es que no aceptan ni la palabra. ¿Entiendes? No, dicen, no, pero si no hay violencia. Y claro, y lo comentamos y decimos, pero si en Cataluña tenemos el récord de la chica más jovencita de en Tárrega, en Lleida, de 14, 15 años, asesinada por su compañero, si eso no es violencia, bueno, pues siempre hay esa tendencia, no sé, no, nosotros somos más expertas en institución educativa que en institución familiar, pero visto desde fuera daría la impresión como que la institución familiar considera que su núcleo es siempre diferente
del otro núcleo en el que ha ocurrido una situación más grave y que, por lo tanto, con sus hijas y con sus hijos, eso no puede pasar hasta que pasa. Yo lo que sí que os puedo decir es que cuando empezamos a desarrollar la metodología de intervención en centros educativos, con una colaboración del Instituto de la Mujer y del Ministerio de Educación, además hace muchos años, teníamos 4 centros en Castilla-La Mancha y 4 centros en Castilla-León. Un compañero mío hizo Castilla-León y yo hice Castilla-La Mancha. Entonces tenía centros en Tomelloso y en Madrid. Y sé que Tomelloso está por aquí. Sí, sí, sí. Allá. Bien, pues esta mañana se lo recordábamos a Carolina, se lo decía. Creo que cuando empezaron las familias a colaborar en el proyecto de Tomelloso, que es el más hermoso que yo he hecho en mucho tiempo, fue de una riqueza tal que no os podéis imaginar. Costó, porque primero, y además, a ver, no pasa nada por llamar al pan pan y al vino vino, había muchas madres que estaban en el proyecto, que tenían serias dificultades pues a la hora de escribir, de leer, y si no era un analfabetismo total, bueno, cultural, al menos. No os podéis imaginar el gran trabajo que hicieron cuando entendieron la lógica de que lo que no querían es que a sus hijos e hijas les pasara lo que ellas habían pasado. Y esto lo entendieron enseguida. Entonces se pusieron a colaborar con las escuelas de una forma tremenda. Y me acuerdo de una escuela que había una profesora magnífica de infantil que decía, es que yo soy la mejor profe, no saben en esta escuela la profe que soy yo para sus hijos. Era una mujer muy simpática. Y el día que hicimos la puesta en común, porque además fue un proyecto bonito porque era universidad, ayuntamiento y educación, patrocinado, como os digo, por el ministerio y el instituto, y dijo, hasta que he conocido a las familias. Porque la participación de las familias suele ser muy ocasional y además durante muchos años ha sido aquello, vienen a controlarnos, cuando vienen solo y exclusivamente a saber de su niño o de su niño, o las notas, o el comportamiento, pero no en el proyecto educativo, que es donde tienen que estar. Y la discusión de la coeducación en toda regla realmente fue fantástico cuando las familias pudieron pasarla. Esto no se suele dar muy a menudo, por cómo vivimos las instituciones de forma muy fragmentada. Pero totalmente de acuerdo con Nuria. Es decir, la colaboración, siempre que se pueda, hablándole realmente de qué va el tema y demás, os va a ser de ayuda, si no más. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda o alguna pregunta más? ¿O hacemos un descansito de media hora y nos tomamos un café que nos hace buena falta a todos?